Viviendo en Ubrique en 2013. Me mudé a Ubrique en ese año porque mi marido es de aquí. Entonces nos mudamos aquí y entonces me llevó a todas las fiestas típicas y el Día de los Gamones me parecía increíble. Me quedó como que nunca he visto una cosa así en mi vida, ni en España ni en ninguna otra parte del mundo. Y ya planteé la idea de hacer algo, no sé si un proyecto, hacer entrevistas con la gente sobre la fiesta. Y ya, no sé, quedó ahí la idea. Pero después pues, hice un máster de fotografía y era durante este tiempo que dije, pues lo voy a hacer. Voy a volver a Ubrique. Voy a hablar con la gente, voy a la fiesta y voy a fotografiar todos los aspectos de esta tradición, desde la recogida de los gamones y también la leña, a las coplas de columpio y tradiciones, costumbres que ya se están perdiendo un poquito, como la casita de leña, los grupitos, las pandillitas de niños, ¿verdad? Que ya no hay hoy en día. Y me parece muy interesante. Entonces esta exposición refleja un poquito de todos los aspectos. Empecé haciéndolo como un proyecto fotográfico documental, puramente. Y le estaba dando vueltas de por qué quería hacer este proyecto, de por qué me atraía tanto, ¿no? Y es que yo vengo de un sitio muy industrial, muy grande, y no tenía naturaleza, y me atraía mucho de esta naturaleza, la vida en los campos de Ubrique. Entonces cambié desde el documental a algo más personal, un proyecto personal mío, mi mirada de esta tradición. Entonces empecé a jugar con muchos elementos, no solo la fotografía, pero también las fotos de archivo de los días de Gamón en el pasado. También tengo ahí huellas de Gamón, entonces algunas de mis fotos son más como collages. Yo iba mucho al campo también para buscar gamones y en ese proceso también encontré objetos de campo, huesos, alambre. Entonces yo iba cogiendo esas cosas del campo y de ahí pues el proyecto ya se estaba cambiando un poquito más. De no solo es sobre la tradición de los gamones, pero sobre los ubriqueños y su conexión con la naturaleza, con el campo. Entonces con estos objetos pues yo hice bodegones en casa y también lo incorporaba en mis fotos.